Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que marche todo muy bien. Vamos a hablar ahora con una persona política que se presenta a estas próximas elecciones. Normalmente los políticos tienen un bagaje cuando están en los medios de comunicación. Están acostumbrados a hablar, no les cuesta mucho. La persona con la que vamos a hablar no tiene bagaje político. Es nueva en la política. Sin embargo, aquí, en un plató de televisión, con nosotros, entre cámaras, se va a sentir súper cómoda, porque es su medio natural. Están acostumbrados a verlo desde hace mucho tiempo en la Radio Televisión Canaria y es la persona que se presenta por el PP al Parlamento de Tenerife. Les estoy hablando de la periodista Rebeca Paniagua. Muy buenas tardes, Rebeca. Muy buenas tardes, qué tal presentación, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Raro verte aquí en otra pantalla de televisión. Bueno, no tan raro porque este habitualmente era mi medio. En otra tele, digo. En otra tele. Rostro habitual, como digo, de la Radio Televisión Canaria. Empezaste haciendo tus pinitos en Cadena COPE, en Antena 3 y luego ya en Radio Televisión Canaria. Uh-huh. ¿Te ha costado mucho abandonar ese medio, Rebeca? Porque has dado un paso de gigante. Sí. Decir adiós a la tele, ¿cómo ha sido? ¿Adiós o hasta luego? Yo un adiós definitivo no se da nunca, ¿no? No hay que dar nunca un adiós definitivo a nada, porque además esa profesión me gusta. Pero es un paso meditado, decidido, que tenía ganas de dar y cuando ha llegado la oportunidad y el momento, yo creo que además estaba yo misma en un momento vital importante en mi vida y dije, adelante. Entonces, el salto ha sido grande, pero también yo creo que la red es grande porque tengo una red de compañeros, de un apoyo del partido que es brutal y estoy contenta. En ese sentido estoy como con ganas, ¿no?, de que llegue el 28 de mayo, muchas ganas. Vas con ganas y estás en primera línea política ahora. Pasas de la televisión, de tu entorno, de tu medio, del periodismo, a estar en primera línea política. Eres nueva, con lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Por ahora nadie te puede juzgar por lo que has hecho, has dejado de hacer, que es la batalla, el juego político que ahora existe, del que los ciudadanos también te digo que estamos un poquito cansados. Tú no tienes esa parte. Sin embargo, eres nueva, tampoco tienes el reconocimiento ya de tu labor como política. ¿Cómo te enfrentas a todo esto? Bueno, como te decía, con mucha fuerza, con ganas, con ilusión y en el fondo, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿no?, que se enfrenta a un partido, se juzga el equipo una vez haya terminado el encuentro, ¿no?, y se conozca el resultado. Pues yo creo que en este caso tiene que ser igual, ¿no? Yo ahora voy a empezar a jugar el partido, que ojalá gane el Partido Popular, que es mi deseo, y yo pueda estar en el Parlamento luchando por los intereses de todos los canarios. Y que cuando acabe la legislatura, como está pasando ahora, pues que se nos juzgue y la forma de juzgarnos es con esa herramienta democrática como es el voto. Nosotros ahora sí podemos juzgar al cuatripartito, a ese pacto de las flores. Yo ahora no tengo bagaje político, he estado en la otra línea, ahora me he metido a torear, como digo yo, estaba viendo los toros desde la barrera, pero bueno, con ganas y con ilusión, que es lo importante, y con ganas de aprender y aportar también todo lo que he podido aprender en todos estos años realizándome como periodista, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacíamos era dar voz a los problemas de todos los canarios e intentar resolverlos desde nuestra parcelita, ¿no?, poniendo en contacto a ciudadanos con las administraciones o haciendo público un problema, porque muchas veces en la política, y tú lo sabes, se hace o se toma en conciencia un problema porque ha salido en un medio de comunicación, es titular en un periódico. Pues esa era la labor que yo hacía, ahora mi labor es desde dentro gestionar de la mejor manera posible. No es lo mismo, Rebeca, hacer preguntas que contestar a las preguntas. No, señor. Estás ahora en un nuevo medio, seguramente te va a ir muy bien. Cuando te plantean formar parte del PP y así directamente, ¿cómo fue todo ese proceso? En primera línea política, que no es que vayas en la lista por detrás, sino en primera línea política. ¿Cómo se te plantea? ¿Cómo surge esa inquietud? Porque tú no estabas en ningún partido hasta el momento, ¿no? No. No. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se cocinó todo? Mi vida ha sido única y exclusivamente periodística, o sea, vinculada al mundo del periodismo, desde que estaba estudiando filología hispánica en la Universidad de La Laguna, yo ya trabajaba como periodista. Pues se acaba la etapa en la televisión canaria, vuelvo a la radio, iba a volver a la radio, donde tengo yo mi plaza fija, la Radio Autonómica de Canarias, y en ese impas, hombre, inquietudes políticas siempre tienes, ¿no? Lo que pasa es que tú haces tu trabajo de la manera más plural y objetiva posible porque es mi trabajo y lo tengo que hacer así. Pero bueno, en casa también nos habían inculcado esos valores que defiende el Partido Popular, de centro-derecha.
apostar por la libertad, la cultura del esfuerzo, que es fundamental y para mí primordial y lo que inculco a mis hijos también. Entonces estoy en casa y me llama Emilio Navarro, el presidente del Partido Popular de Tenerife, y bueno. ¿Y dijiste si te sorprendió? Hombre, claro que me sorprendió muchísimo, porque no es algo que uno espere, claro, ¿no? Claro, estás en casa tranquilamente, te llega una llamada y dices tú, bueno, wow, deja, eso tengo que reflexionarlo, que pensarlo con la almohada, tengo que reflexionarlo con la familia, con mis seres queridos. Y bueno, hubo una etapa, un impasse en el que yo analicé los pros y los contras, ¿no? Porque es una apuesta arriesgada, Cari, ¿sabes? Sí, yo, bastante. Sinceramente, y te lo digo con toda la humildad del mundo, sí. Lo fácil hubiera sido decir que no. Sí. Pero dije, ¿por qué no? Si la vida me pone esto en el camino, es por algo. Yo creo mucho en el destino, ¿eh? Y no creo en las casualidades, creo que las cosas pasan por algo, de verdad te lo digo. Y dije, sí, no, me reúno también con Manuel Domínguez, que es el candidato a la presidencia, que estuvo aquí hace poquito. Sí, la semana pasada estuvo aquí. Del Partido Popular. Y me cuentan el proyecto. Conozco un poquito mejor a las personas, porque son políticos a los que yo había entrevistado. Y dije, adelante. Te escuchaba decir en la presentación que cuando escuchaste el proyecto de Manuel Domínguez, te pareció real, te pareció verdadero. Sí, señor. Además, mirabas hacia él y decías, me pareció sincero. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó del proyecto? ¿Qué es lo que más te...? ¿Dónde percibiste esa sinceridad? ¿La querías ver tú o está esa sinceridad? Es que si no la veo, no la puedo percibir. No puedo percibir algo que no veo. Me pareció honrado. Y para mí eso es fundamental. Yo creo en las personas, porque la política la hacen las personas. Entonces, cuando Manolo nos cuenta su proyecto, que realmente, y esto es real, de corazón, o sea, sincero, honesto, quiero luchar por tener una Canarias mejor. Jolín, tú sabes cuando te están contando una verdad o te la están intentando colar. Y de verdad es un hombre que te mira a los ojos, y para mí eso es fundamental. Y sí, y dije, pa'lante. Bueno, tenemos un panorama político ahora muy complicado, en sanidad, con las listas de espera, la ley de dependencia, que se hace mucho en llegar, el paro juvenil. Bueno, tenemos un montón de temas de los que podemos hablar ahora y las políticas de actuación que va a tener el Partido Popular. Pero, ¿con cuál de ellas sientes más sensibilidad? Cuando hablamos de términos de actuaciones, políticas y demás, ¿qué te gusta más? ¿A qué te gustaría dedicar la mayor parte de tu tiempo? Es una pregunta que me han hecho mucho durante estas semanas, estos meses. La verdad que todavía no lo tengo muy, muy claro y muy definido, porque estoy ahora mismo metida de lleno conociendo los problemas en primera persona, reuniéndonos con colectivos, y esto es así. Si te dijera que me gusta todo, hombre, hay áreas que domino más y hay áreas que domino menos, pero el área de servicios sociales, de educación, son áreas que me gustan porque estoy sensibilizada con ellas. O sea, son además problemas que tocábamos mucho en el programa que yo presentaba. Era eminentemente social, aunque tenía también un carácter político. Entonces, sí, pero ahí tienes un bagaje importantísimo, porque has estado, lo que tú decías antes, has estado a través del medio de comunicación, has estado en contacto con todos esos sectores, que ahora lo haces de otra manera para conocerlos ya como política, pero tú tienes ese bagaje previo. Eso sí, claro, no te lo quita nadie. Es que los políticos... Ahora hablo en primera persona, damos cifras, pero claro, yo es que a esas cifras les he puesto rostro, nombre, apellido. Ten en cuenta que, por ejemplo, el programa que yo presentaba se hacía en Gran Canaria, en directo, ¿vale? Yo iba y venía todos los días a Gran Canaria a hacer el programa. ¿Ibas y venías todos los días? Sí, señora, todos los días. Chiquita currante, como solemos decir aquí. Mi casa era el aeropuerto, 6 temporadas. Muchas personas iban a contar su testimonio en directo allí, ¿vale? A la tele. Cuando volvían a Tenerife, volvíamos en el mismo vuelo, porque el programa terminaba y todos cogíamos el vuelo, colaboradores, yo que presentaba el programa y los contertulios, o en este caso los invitados. Me encontré a muchos, no uno ni dos, muchos, que cuando llegábamos al aeropuerto yo les preguntaba, ¿dónde van? Dice, no, yo voy a Añaza, yo voy a Taco, a diferentes puntos, ¿no? Digo, ¿y cómo van? No tenían dinero. No tenían recursos. Esa era su realidad. Pues mi padre, que me iba a buscar al aeropuerto, y yo, mi padre me decía, ¿hoy dónde nos toca? Digo, pues hoy toca Taco. Y a Taco que nos íbamos. Pues hoy tuve que llevar, agradecidísima y encantada, a una pareja que Añaza. Cuando llegamos a Añaza y estamos bajando, iban indicándonos, ¿no? Y digo, ¿pero dónde es la casa? Dice, no hay casa. Vivían en unas cuevas. Qué pena. Espero que no sigan viviendo ahí. En unas cuevas, justo al borde del mar. Digo, ¿y cómo bajan ahora? Con la linterna del móvil se iban alumbrando y ahí vivían.
Me quedé helada. ¿Tú te crees que yo esa noche pude dormir? No, no. Se me parte el corazón, el alma. Pues por esas personas es por las que quiero luchar, por las que llevan muchísimo tiempo esperando la ley de dependencia y que tristemente fallecen y no la reciben, que tardan, en algunos municipios de Canarias, ¿sabes cuánto se tarda en ser recibido por un asistente social? 2 meses, dependiendo solamente del municipio. Para ser recibido, porque sí, luego para que se gestione y bueno, se saque toda la gente, lo que tú dices, por el muchos tristemente fallecen por el ¿sí camino, es así? Todos tenemos un familiar, alguien cercano que, bueno, que con el que ha sucedido eso. El otro día nos reuníamos con una empresa que da servicio a personas que perciben la ley de dependencia, ¿no? O algún tipo de ayuda. Son personas dependientes. Pues el director de esta empresa, que por cierto está buscando trabajadores porque hay cupo para más, porque imagínate la demanda que tendrá, que nos decía, nosotros tarda tanto en llegar la ayuda económica, que es fundamental para ellos, para poder afrontar los pagos, ¿no?, de los cuidadores que van a casa, que ellos hacen el servicio gratis hasta que el usuario recibe la ayuda. O sea, hay empresas que están actuando de esa forma tan correcta, ¿no?, y tan responsable aquí en Canarias porque la administración falla. Y yo no creo que sea un problema de recursos económicos. Yo creo que es un problema de gestión. De gestionar bien, de forma responsable. ¿Crees que no ha estado a la altura del gobierno? Por supuesto que no. Ha contado en estos 4 años con los presupuestos, además presumen y sacan pecho de ello, Ángel Víctor Torres, de contar con los presupuestos mayores de toda la historia de Canarias. ¿La lista de espera ha mejorado aquí en Canarias? ¿La ley de dependencia ha mejorado aquí en Canarias? Ayer, con mayores recursos, peor gestión. Ayer decía Torres que hay mucho camino por recorrer, mucha labor por hacer. Coalición Canaria le decía que no ha estado a la altura. Y él decía que, bueno, que dentro de las comunidades autónomas, por ejemplo, en atención primaria, somos las mejor valoradas. Eso pasó ayer, eso lo decía ayer. Perdona que me ría, pero eso no es verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo real, o sea, real y muy cercano a mí. Una persona de mi entorno muy cercana cita un análisis, atención primerísima, la solicita el 3 de marzo, un análisis, ¿eh?, porque se encuentra mal y quiere saber si tiene algo, imagínate, pues ojalá que no, pero vamos. ¿Sabes para cuándo le han dado cita para el análisis de sangre? 30 de marzo. ¿Un mes? ¿Así de bien va la atención primaria? ¿Sabes cuáles son los recursos que se destinan a educación y sanidad en Canarias? 6.000 millones de euros. ¿Con 6.000 millones de euros la sanidad que tenemos es la que tenemos? ¿Eso es lo que se ha hecho en estos 4 años? Por favor, que no nos cuenten mentiras. Es un gobierno que ha despilfarrado el dinero. No sé en qué lo ha gastado, pero los problemas que tenía Canarias en 2019, te puedo asegurar que si no son los mismos, son peores que hace 4 años. En materia de paro, Rebeca, que es otra, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? En las situaciones familiares y de pobreza extrema que tienen algunas familias en la isla, está generado todo por el paro, por la creación de empleo. El paro juvenil. Tú eres madre, todavía tus niños son pequeños, no están en el mundo laboral, lo estarán dentro de poco si afortunadamente todo va bien, pero ese punto del paro juvenil hay que atajarlo de alguna manera, Rebeca. ¿Qué ofrecen? ¿Qué políticas ofrecen desde el PP? Y la precariedad laboral, ya no solo el paro juvenil, sino a qué tipo de empleo se enfrentan y con qué tipo de sueldo. Tengo un hermano menor que yo que lo ha sufrido. Tuvo que salir de Canarias. ¿Montón se van? Sí, sí. ¿Montón? Y mi hermano, yo no sé si va a volver, a él le encantaría, pero es que la oportunidad laboral que encontró fuera, te puedo asegurar que aquí no la va a encontrar. Y esa formación que aquí no le permitía encontrar un puesto de trabajo digno, si la ha encontrado fuera. ¿Qué está pasando en Canarias? Nosotros, en el Partido Popular, apostamos, por ejemplo, por una FP dual que ya se implanta en otras comunidades. Y es tan sencillo como que la FP y las empresas vayan de la mano. O sea, que un estudiante, en cuanto empieza sus estudios, haga sus prácticas remuneradas, que eso es fundamental, remuneradas. Ahora hacen las prácticas, pero no son remuneradas. Por lo que, la dual no es remunerada. No, no es remunerada. La de ahora. Te pagan el transporte, pero no es remunerada la dual. Y hay que subir el número de prácticas, porque creo que está en torno al 20%. La FP dual apuesta por casi un 40, un 35%. Para que se ajuste el empleo
a la necesidad, o el estudiante en este caso, a la necesidad real del empleo. Y muchas veces tú lo sabes, cuando acabas un ciclo formativo, unos estudios, de lo que estudias a luego lo que te encuentras en la actividad empresarial, va un trecho, lo sabes. Pues qué mejor que un estudiante conozca de lleno cómo es el ámbito profesional, que se vaya formando, conociéndolo. Le va a venir bien al empresario, le va a venir bien al estudiante y encima tiene un aliciente que es un incentivo económico para seguir formándose. Yo creo que es una medida. Y posibilidad de quedarse en esa empresa también suelen, porque tampoco es tan fácil encontrar buenos trabajadores. Cualificados está costando. Un empresario en el polígono de Wimar me decía, esta máquina que ves aquí vale 1 millón de euros. Nos ha costado, hemos hecho una inversión, está parada. No hay operario. Porque no hay técnicos que puedan manejar esta máquina en Canarias, o no los encontramos, a lo mejor los hay, pero no hay conexión entre el mundo laboral y el mundo empresarial. Y eso es una realidad. Otra cuestión es el turismo. Nosotros vivimos del turismo. Afortunadamente nos visitan un montón. Decía Román Rodríguez ayer que quiere abrir la puerta a establecer ciertos límites a la capacidad de carga que tienen las islas. Sin embargo, el otro día, hablando con tu presidente, con Manuel Domínguez, decía que él no veía necesario una moratoria turística en Canarias. No. ¿No lo ves necesario? No, por supuesto que no. Pero vamos a ver, la riqueza de Canarias, ¿dónde reside? ¿Dónde está nuestro nicho de riqueza? Si supone el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, nuestra riqueza, lo que generamos, proviene del sector turístico. Vamos, yo creo que por lo que hay que apostar, y yo creo que Manuel Domínguez está conmigo, es por un turismo de calidad que deje mayor ingreso aquí en Canarias, que genere más puestos de trabajo. No estamos a favor, porque no es el momento de implantar una tasa turística, porque hemos visto que tampoco en otras comunidades ha tenido ningún éxito, a no ser que tenga un carácter finalista, pero no es el momento ahora, porque ya se recauda lo suficiente. En Canarias, el año pasado, en el ejercicio anterior, en 2022, recaudó vía IGIC 600 millones de euros más que el año anterior. Fíjate, 600 millones de euros. Yo creo que es una industria muy potente y que afortunadamente va bien. Vamos a hablar de cultura, que es también a veces la gran olvidada. Sí, los artistas reciben ciertos apoyos y demás, no te digo, pero ¿no está un poquito de la mano de Dios el mundo de la cultura aquí en Canarias? ¿No necesitaría un porvenir, como decimos aquí, algo fresquito? ¿Qué aportaría el Partido Popular? Bueno, yo indudablemente estoy contigo, y sobre todo, ¿sabes dónde salió a relucir o dónde yo creo que le dimos realmente el valor a la cultura? Cuando estábamos todos encerrados en la pandemia, yo no lo viví tanto porque tuve que trabajar, pero sí que dimos voz a muchos artistas, ¿verdad? A actores, cantantes, actrices, músicos, que literalmente vieron su profesión y sus ingresos, porque son autónomos, muchos de ellos, la gran mayoría, ¿no? Parada, se quedaron a cero. Y yo creo que ahí le dimos valor, ¿no? Porque qué gran compañía nos hicieron, aportando sus conocimientos, bueno, su música, todo, a través de las redes sociales, ¿no? Que eso fue una gran compañía. Por supuesto que sí. Es más, acercar la cultura o acercar a nuestros mayores a la cultura. Yo cuando estudiaba en Madrid, veía señoras mayores, más mayores ya, 65, 70, aunque mi madre sí tiene 70 y es una chica súper joven. O sea, personas más mayores, ¿no? Ir al cine, al teatro. Hay que acercar a toda la población, no solo a la juventud, que está muy bien, sino a todos. Y eso aportaría y daría mayor calidad también a nuestros artistas y a nuestros músicos y a la cultura en general. Ese colectivo del que hablas, de las personas mayores. Que yo no estoy muy lejana, ¿eh? Ni yo. Pero bueno, sí, no, Rebeca, antes una persona con 50 años, con 45, ya era un anciano. Los 50 de ahora no son los 50 de antes. Ahora no tiene nada que ver, no. Ahora se llama la tercera juventud. Claro que sí, la tercera juventud. Es un colectivo además súper agradecido. Sí. Responden rápidamente, es súper agradecido. Maravilloso. Y hay un gran porcentaje de mayores que viven un aislamiento, una soledad forzosa, ¿no? No buscada. Ayudémosle, a través de la cultura, a salir de casa, a hacer amistades, no sé, y a dispersarse, a conocer otros ambientes. Yo creo que para mí es fundamental eso. Otra patita coja, muy coja que tenemos en Canarias, pero ahora vamos a hablar en Tenerife en concreto, es el problema de la movilidad. Esas colitas, a todos les preguntamos cuando vienen, porque es que está en la cabeza de todos los que cogemos la autopista norte o la autopista sur. Eso es una locura. Yo creo que la gente se enferma en esas colas, que no están una enferma.
hora y pico, todos los días de Dios en un trayecto que pueden hacer menos tiempo. Pero con esto venimos ya desde hace un montón de años, gobierna quien gobierna, que no se arregla. Yo vivía, un tiempo estuve viviendo en los cristianos y las colas no eran ni por asomo lo que se está viviendo ahora. No, ahora es horroroso. Es horroroso. Tanto en el norte como en el sur. Recordemos que el Partido Socialista, cuando llega al gobierno, su lema era acabar con las colas, ¿no? Y solucionar el problema de la movilidad. Eso es lo que nos decían en 2019, en este caso Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo de Tenerife. Han pasado 4 años y la situación sigue siendo la misma o peor. No se ha hecho nada. Nosotros apostamos por un transporte sostenible, un transporte guiado, como son los trenes del sur y del norte de la isla. El del sur, yo siempre lo digo, es más viable por la orografía, el del norte es más complicado y sobre todo, Cari, yo creo que algo fundamental es, mira, un político todo no lo puede saber, es imposible. No podemos dominar perfectamente todas las áreas, dejarnos guiar por los técnicos, encontrar a los mejores técnicos que aporten las mejores soluciones y eso sí, lo que tiene que hacer el político es asumir la responsabilidad de que se cumpla el presupuesto, de que se cumpla el plazo, que es un mal endémico. Si muchos han pasado por la laguna, la rotonda de Padre Ancheta yo creo que lleva más años en obra que arreglada. No se da solución a ese problema, pero se sigue gastando el dinero del ciudadano. Pues eso, que se cumpla con el ciudadano. Lo que tenemos que hacer como políticos, y es lo que me comprometo yo, es asumir la responsabilidad. Pero buscaré entre los técnicos la mejor solución viable para solucionar ese problema. Y yo, como política, asumiré la responsabilidad en el caso de que por un casual no vaya bien, no se cumplan los plazos, no se ajusta presupuesto, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, rodearnos del mejor talento posible para que todo vaya, no sé, camine mejor. Rebeca, tú pasas a primera línea política en un momento delicadito, existe con razón un hartazgo generalizado del ciudadano, porque por casos que no sea, pues el caso mascarillas, caso cuarteles, el caso mediador, el caso X, el que sea, y el ciudadano está súper quemado. La frase esa de, son todos iguales. ¿Qué decimos a esa frase? Porque claro, es lo que ahora, con tantos casos que van saliendo, el ciudadano se cansa. Entonces ya es un poquito generalizado, es que son todos iguales. ¿Sabes por qué se cansan? Porque no se depuran responsabilidades. Porque en este caso, el Partido Socialista, eso ha pasado, por ejemplo, el caso mediador, ha pasado en el seno del Partido Socialista. Aquí ni se depura. Bueno, primero no se contesta a las preguntas de otras fuerzas políticas en el Parlamento. Ángel Víctor Torres, mutis por el foro, como si esto no fuera con él. Cuando estamos hablando de su partido, recordemos, dirigente de su partido. A mí, y yo creo que es lo que sorprende a la ciudadanía, es que no se depuren responsabilidades. Aquí no pasa nada, aquí hay 12 personas imputadas, una encarcelada, se ha abierto un secreto de sumario, se ha decretado una causa judicial, hay un señor que ha portado 2 teléfonos con audio y mensajes escandalosos que dan vergüenza, y no pasa nada. No, perdone, esto tiene que pasar factura. ¿Y sabes cuándo va a pasar factura? El 28 de mayo. Estoy convencida de ello. Estoy convencida, Cari, de que es el momento del Partido Popular. Porque si algo no nos pueden achacar a nosotros, desde 2010, el Partido Popular no tiene responsabilidad en ningún área de gobierno del Ejecutivo Regional, del Gobierno de Canarias. No pueden responsabilizarnos a nosotros de lo mal que va Canarias, de los problemas que tiene Canarias. Antes la nombrabas tú, la pobreza severa. No lo digo yo, UNICEF. Ayer lo decía, la responsable de UNICEF. 5 de cada 10 niños en Canarias están en riesgo de pobreza severa. Eso es gravísimo, gravísimo. Tú que eres madre lo sabes, porque uno para sus hijos quiere lo mejor y las mejores oportunidades. Y no se trata de darle capricho, sino una Navidad digna, lo más digna posible. Pues yo creo que es el momento del Partido Popular, te lo digo sinceramente, porque nosotros desde que tenemos democracia no hemos gobernado prácticamente, hemos cogobernado. Los que se han alternado y han gobernado juntos son PSOE y Coalición Canaria. ¿Juntos o por separado? Es el momento del Partido Popular. Porque dentro de 4 años volveremos a votar y si la gestión del Partido Popular, que va a ser lo más responsable posible, nos gusta, para eso tenemos una herramienta democrática, lo vuelvo a repetir, como es el voto, que lo podemos ejercer todos. Pero yo creo que ahora nos tienen que dar la confianza. Porque lo otro, el Partido Socialista y Coalición Canaria, es más de lo mismo. ¿Queremos seguir igual? ¿Queremos que Canarias viva un día de la marmota una y otra vez? Yo no. Yo quiero realmente cambiar las cosas.
Mi partido quiere realmente cambiar las cosas. Manuel Domínguez quiere una Canarias mejor. Emilio Navarro quiere una Canarias mejor. López Afonso quiere un cabildo mejor, con mejor gestión. Lo otro es más de lo mismo. Mucho dinero, mala gestión, pésima gestión. Estás con un equipo potente, ¿eh? Muy potente. Manuel Domínguez, ¿cómo ves? Bueno, ¿qué me vas a contestar tú? Te iba a decir, ¿cómo ves el panorama el día 28 de mayo? ¿Cómo ves la...? Pero claro, ¿qué me vas a contar? Pues yo tengo buenos presagios, pero claro, tampoco yo quiero lanzar las campanas al vuelo, porque sí, salen encuestas, son más o menos favorables. La encuesta al final es la urna. Sí, es que es así, es que es así. Lo que está escrito en un papel, luego eso ese papel se rompe y no se sabe qué pasa con él. Nosotros estamos trabajando. Pico, pala, esto es lo que nosotros hacemos, sabemos hacer, trabajar, trabajar y trabajar, porque con esfuerzo se logra todo y con trabajo se logra mejorar realmente la vida de las personas. Gestión, buena gestión, que es lo que promueve y quiere hacer el Partido Popular. No sacar pecho, tenemos 11.000 millones de euros para gestionar, pero si sabemos que la realidad de Canarias poco ha variado en estos 4 años, yo me atrevo a preguntar, por ejemplo, a los espectadores que nos están viendo, de verdad, que hagan un ejercicio consigo mismo. ¿Su vida realmente es mejor que hace 4 años? Hagan ese ejercicio. Porque la mía no. La mía y la de mi entorno no. Porque se ha demostrado que a más dinero los problemas siguen estando iguales, de igual de estancados. Seguimos estando en las peores ratios. De cualquier estadística que me digas, Canarias va a estar a la cola. Es así. Por más que se maquillen los datos. Mira, decía el otro día Ángel Víctor Torres, es que hemos recuperado, estamos mejor que en 2019 en cuanto a la tasa de paro, porque hay 180.000 parados, ahora no recuerdo. No, claro, pero no nos habla de las 35.000 personas, eso lo ha denunciado la Unión Europea, que están ocultas, que están o bien en ERTE o a través de trabajos indefinidos, que no contabilizan y que a lo mejor se les ha acabado el contrato. Esos no cuentan, pero están ahí, pero son canarios. Se aprueba la renta ciudadana. Muy bien, se viene a aprobar ahora, yo creo que, vamos, un fin totalmente electoralista, ahora cuando va a acabar el mandato, en 4 años, a 3 meses de las elecciones, se pone en marcha la renta ciudadana. Tú lo sabes, que viene a sustituir a la PSI, ¿no? A lo que era la prestación canaria de inserción. Muy bien, ¿a cuántas familias va a llegar la renta ciudadana? 20.000, 22.000. ¿Sabes cuántas personas, esto es un dato real, hay en riesgo de pobreza o que necesitarían de una ayuda aquí en Canarias? Que viven con menos de 500 euros al mes, 360.000. 20.000, 360.000. Y decía este gobierno que no iba a dejar a nadie atrás. Que no nos tomen el pelo. Y aparte, que tampoco se apunten el tanto, porque hay que recordar que la reforma del Estatuto de Autonomía, de nuestro estatuto, de nuestra Carta Magna, digamos nuestra Constitución, aquí en Canarias, ¿no? En 2018... ya aprobada con el consenso del Partido Popular, ya se recogía que tenía que haber una renta ciudadana, o sea que no es mérito del cuatripartito, es que ya se recoge en el Estatuto de Autonomía. Por cierto, Estatuto de Autonomía que no apoyó Podemos, cuya consejera está al frente del área de servicios sociales y saca pecho aprobando la renta ciudadana. Hay que contarlo todo, no solo lo que interesa. Bueno, pues tendrás tiempo de seguir contando de aquí a las elecciones y después empezábamos diciendo que no era lo mismo contestar preguntas, formular preguntas que contestarlas. Yo te he visto a ti súper preparada, vamos, vienes guerrera, ¿eh? Porque creo en lo que digo, porque trabajo, vengo con toda la humildad del mundo, con honradez, con ganas de aprender y de aportar. Y porque, ante todo, Cari, me considero buena persona y yo creo que eso es lo que te falta en política, sinceramente te lo digo. Rebeca, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, que el 28 de mayo esperamos su confianza, ya está. Mira la cámara. Vamos a intentar, de verdad, de corazón, vamos a intentar no defraudarle, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Rebeca, muchísimas gracias, que te vaya todo muy bien. Un placer, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su confianza.